Dale likes a mis videos, te lo agradecería. Quedar estancado en el deseo de la venganza hacia alguien que te hirió, hacia tu ex, y por ende conectar con emociones tóxicas, con estados de la mente negativo, que, ¿cuáles serían? Por ejemplo, tú empiezas a pensar de manera obsesiva, quiero que esta persona pague, que sufra. Lo mismo que yo sufrí, yo quiero que esta persona sufra. Entonces, intentas hacerle la vida imposible, no solo con el pensamiento negativo que le envías, sino en las redes sociales y de mil maneras posibles, hasta acudes a la brujería, a los amarres, a los trabajos de desesperación, de trabajos de magia negra. Solo vas a lograr destruir tu campo vibratorio. Solo vas a lograr deteriorar tu cuerpo físico, solo te vas a afear, solo vas a bloquear tu energía sexual y no vas a lograr más que eso. Y hasta logrando perjudicar a tu ex, tú mismo te perjudicas. Porque ninguna persona desesperada que vibra en ese nivel energético se ve bella o atrae a personas adecuadas de buena vibración. Porque cualquier persona de buena vibración se acerca a ti y va a percibir que eres una mujer o un hombre lleno de enojo, de coraje, de venganza, de emociones tóxicas, ansiosa, desesperada. Va a sentir que tu campo vibratorio no está bien. Entonces no se te va a acercar ninguna persona buena. No vas a lograr atraer o seducir. O quizá atraigas personas que solo quieren sexo y nada más. Entonces menos va a funcionar tu vida, porque tú te estás afeando energéticamente, estás dañando tu cuerpo físico al cargarte tanto pensamiento negativo, al cargar tanto odio, tanto rencor. Necesitas liberar eso. Más vas a conectar con amarre, trabajo de desesperación, de venganza, de castigo, más vas a alterar negativamente tu cuerpo físico, vas a generar movimiento hormonal y en los órganos internos que tienen, que van a ser un reflejo de todo este estado de odio y de venganza que tenés. Tus cuerpos energéticos se van a ver alterados negativamente. Esto te va a traer enfermedad mental, emocional, energética o física. Entonces, comprender esto implica entender que uno necesita hacer un camino de sanación y no un camino de autodestrucción con una venganza. Sé que mucha gente dice, no me importa lo que dice usted, Rodrigo, mientras pague mi ex, o pague esa persona, o pague esa mujer, o pague ese hombre, no me importa joderme a mí misma. Y eso lo único que muestra es que no estás pensando con claridad, que estás pensando de manera autodestructiva. Y por supuesto que las personas van a decir, y pero si usted conociera mi situación, es que mi ayuda no es echar leña al fuego y hacer que las personas odien más o venderle rituales de venganza. Para eso tienen otro tipo de brujo. Mi misión en la vida es ayudar a sanar, no hacer que tú tengas más odio, enferme tu cuerpo, enferme tu energía. De última instancia yo me atraigo mal karma para mí mismo. Si alguien te hizo daño de verdad en la vida, como tú dices, tarde o temprano esa persona va a estar de frente al daño que ha hecho en la vida y no como una forma de castigo, sino como una manera de aprender, de arrepentirse, de reparar dentro de lo que se pueda el daño hecho. Pero nosotros no somos dioses que castigamos de acuerdo a nuestro antojo, a nuestro ego. Si nosotros vibráramos en la sabiduría, nos daríamos cuenta que no podemos perder un segundo de vida odiando a alguien, que la vida es limitada, se termina. Por eso la gente suele decir, me dejó mi marido, estoy buscando la venganza, estoy buscando que pague, o me dejó mi mujer, Rodrigo, es una puta, merece lo peor, le voy a hacer un trabajo, pero resulta que mi vida no funciona. Es que, ¿cómo va a funcionar tu vida si tu vida gira en torno al odio? ¿Y por qué no puedo entender? ¿Por qué no se pueden entender estas palabras? Porque usted está desequilibrado o desequilibrada. Entonces, todo lo ve a través de las emociones distorsionadas. Conecta con las peores emociones. La tristeza, el enojo, la rabia, la ira, la desesperación. Eso lo lleva a la venganza. Después a la depresión. Es todo emoción, todo alteración. Entonces, cuando tú ves
las cosas así, es muy difícil que te entre la razón, que entre la sabiduría. Que la sabiduría es la voz que conjuga la mente y el corazón. Eso es la sabiduría. Y tú lo estás viendo desde tu ego, desde el enojo, desde la rabia. Esta persona me hirió, me lastimó. ¿Cómo me ha hecho esto? Debe pagar, porque somos así los seres humanos. No entendemos razones. Hasta que un día empezamos a comprender todo esto y empezamos a sanar.